Muy buenas, Guille, ¿cómo estás? Betaman, ¿listo para hablarnos de la beta 2 de iOS 9? La beta número 2, que bueno, además la vamos a mostrar con el iPad, porque ya lo vimos con la primera beta, y es que iOS 9 se centra muchísimo en la experiencia del iPad. Antes de comenzar, Guille, coméntanos un poquito, ¿cómo parece ser que funciona la beta de iOS 9? Por supuesto, acaba de salir, tampoco podemos daros inputs muy... no tenemos mucha experiencia todavía con las betas, pero parece ser que la batería funciona mejor, que todo va un poquito más fluido, que no calienta tanto el dispositivo y que es un poquito más estable, ¿no? Cuéntanos un poquito, Guille. Sí, de hecho, la beta 1 de iOS 9 ya era bastante estable. A mí me sorprendió porque estaba a una altura de beta 3, beta 4... cosa buena, porque cuando lleguemos al nivel de beta 4 estaremos a nivel de versión final, y lo que es el sistema operativo va muy bien, salvo algún pequeño tironcillo, y el iPad, que a mí se me ha calentado. Eso, lo de que no se calienta, supongo que sí, que se calentará menos. La batería no he tenido todavía tanto uso como para poder decir, porque no la tengo ni 24 horas puesta. De momento, pues bien, una batería normal, pero a lo mejor exacto, mañana no va tan bien. Es que bien. En la beta 1 la batería bueno, bebía el se la dispositivo. Bebía, pero espectacular. Era espectacular. Parece ser que esta vez funciona ya como una versión normal de iOS, ¿no? No se bebe tan rápido la batería, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito las novedades. Repasaremos algunas cosas que nos dejamos en el vídeo de la beta 1. Pero vamos a comenzar por Hand-Off, porque parece ser que ahora está disponible la multitarea, Guille. Sí, abrimos la multitarea y ahora en el Mac yo tengo abierto una pestaña y, como ya vemos, aquí nos aparece como si tuviera Safari abierto en el iPad, pero no, nos pone que por un MacBook Pro. Entonces, pues nos iríamos a Safari y pues cargaría la página que tenemos en el Mac abierto, lo mismo que si la tuviéramos en el iPhone, o al revés, en el Mac respecto con el iPad. Y ya está, esto es ahora mismo lo que yo tenía abierto En el Mac. En el Mac, y pues ya con esto conectamos con otra novedad, que no es novedad de beta 2, venga, sino... Sí. Novedad de iOS 9 en general, que se nos pasó por grabar a esas altas horas. A ver, ¿cómo la lo haces? Ah, aparece un icono ahí, ya lo veo. Aquí, de hecho, yo me di cuenta y pensaba que habían cambiado el icono de AirPlay, que es este de aquí abajo, y no es el icono de AirPlay, es el vídeo flotante. Oh, entonces tú lo bonito. Pulsas y ya pues te lo puedes navegar por todo el sistema, lo puedes hacer más grande, ponértelo donde quieras. Me sorprende lo fluido que va, o sea, iba bien desde el principio. Y luego, pues nada, la X para cerrar el vídeo, si queremos volverlo a donde lo teníamos, pues ahí se pone. Y funciona con... O sea, ahora mismo está con YouTube a través de la web. Sí. Funciona con todos los vídeos, con mi tele, con A3 Player, Televisión Española, cualquier cosa que se reproduzca mediante QuickTime, que es el reproductor de Apple, funciona, y la verdad que es... Desde la aplicación de fotos, seguro que también, ¿no? Sobra decir que va con sí, QuickTime, sí, por lo tanto... Cualquier reproductor, o sea, el reproductor propio de Apple, pues... Es una de las mejores funciones y me encantaría que eso estuviera en el iPhone, ¿eh? Debería estar en el iPhone, por lo menos para escuchar los vídeos de YouTube en segundo plano, ¿eh? Escucharlos, sí, verlos es ahí en ventanita eso, pequeñita, pero bueno, por lo menos escucharlos. Bueno, Guille, vamos a ver cambios estéticos de esta beta 2 de iOS 9. Por ejemplo, tenemos novedades en dos iconos, el del reloj, el Apple Watch, y también en la aplicación de podcast, que tenemos nuestro podcast ahí metido, y Sanaco de Daily, ¿no? Sí, como veis es un poquito más morado y un poquito bonito, más blanco. Y el de Watch, el icono es el mismo, lo que pasa que antes la aplicación se llamaba Apple Watch y ahora solamente se llama Watch, lo que pasa que en el iPad no está esa aplicación. Y cambios estéticos, esos. Perfecto. Luego nos encontramos también con novedades en el buscador. Cuéntanos un poquito, Guille, qué nos encontramos. Vamos a ver bien poco, pero parece ser que es más inteligente este nuevo buscador, ¿no? Sí, busca más rápido, la verdad que lo busca al instante. Y bueno, esto es novedad de iOS 9 también. No solo busca en internet, por ejemplo, ponemos Senacode, nos aparecen los podcasts, nos aparecen vídeos de YouTube, que nos conecta directamente con la aplicación de YouTube, que es lo que le llaman ellos Deep Link, que no te lleva a aplicación y luego dentro de la aplicación al enlace, sino que te lo hace directamente. Buscas en Bing y en Safari. La verdad que busca bastante rápido, o sea, muy bueno. Las novedades de este nuevo Proactive buscador que se integra con Siri, que es más proactivo, ya os las comentamos en el vídeo de la beta 1, en las tarjetitas os dejamos el enlace para que vayáis a verlo, así que tampoco nos vamos a repetir, chicos. Simplemente deciros que tenemos novedades también, hablando del buscador, en los ajustes del buscador, porque ahora podemos buscar cosas dentro de las aplicaciones, y desde ajustes, buscador, podemos decir en
esto lo remarcó mucho Apple, tú controlas dónde busca, qué busca, es anónimo porque todo esto está en el dispositivo, no se comparte en iCloud ni nada, o sea que si restauras perderías todas las preferencias que has tenido. Uh-huh. Y podemos elegir pues del buscador dentro de qué aplicación quiere buscar, o sea, si quitamos la aplicación de YouTube, pues no nos buscará vídeo dentro de YouTube, lo mismo con, bueno, pues con cualquier tipo de aplicación. Perfecto, Guille, más novedades. Vamos a irnos al teclado de este iOS 9 porque trae cosas que ya os comentamos. El tema del trackpad, podemos utilizar ese swipe selection vitaminado, mover el cursor en todas las direcciones. Además tenemos novedades en este teclado de la beta 2, ¿no? Sí, pues nada, es ahora sí que se parece a un teclado más de ordenador. O sea, aquí a la izquierda vemos que tenemos dos flechitas, pues la de la izquierda para deshacer y la de la derecha para rehacer lo escrito. La de la negrita y todo eso ya lo teníamos antes. Y ya casi lo último, falta comentar un par de cosillas. Lo cierto es que vamos a irnos a los ajustes de Safari, porque ya sabéis que se estaba rumoreando que desde Safari podríamos bloquear la publicidad de algunas páginas web, ¿no? Entonces, ahora, en la beta 1 teníamos una cosa que se llamaba bloqueador de contenido, o algo así, uh-huh, en castellano. Ahora en esta beta 2 está oculto. Esa opción estará visible cuando instalemos el bloqueador de contenido, que no tengo bien claro cómo será, ya lo veremos... Claro. Ya lo veremos cuando vaya. No sé si será a través de la App Store que te comprarás o descargarás un evidentemente, blog. En iOS instalamos solamente desde la App claro, Store, así que ahí, o falta ese paso. Incorporado con el sistema, no lo sé. O sea, ha desaparecido, o sea que posiblemente estén trabajando con ello y han decidido quitarlo. Uh-huh. Perfecto. Y luego ya poquito más, simplemente deciros, chicos, que Apple está pensando mucho en los dispositivos de 16 GB, lo que nos da a entender que por supuesto no vamos a dar el salto a 32. Quiero decir, muchos esperábamos la próxima remesa de iPhones tendremos 32, 64 y 128. No, tendremos seguramente 16, 64 y 128. ¿Por qué? Porque Apple se está esforzando muchísimo en el dispositivo de 16 GB. Y quizás en el de 8, que ya sabéis que tenemos versiones de 8, ¿no, Guille? Sí, el también, caso sí, es que iOS 9, antes iOS 8 pesaba unos 4 GB y iOS 9 pesa unos 2 GB aproximadamente. Además, nos encontramos con que si antes en iOS 8, por ejemplo, queríamos hacer una actualización del sistema operativo, si no teníamos espacio suficiente en el disco interno, la memoria interna, pues no podíamos hacer la actualización, Guille. Ahora esto ha cambiado, ¿no? Sí, ahora el propio sistema nos desinstala aplicaciones nuestras, actualiza y nos lo vuelve a instalar. O sea, en realidad es como si restauráramos y restauráramos luego por copia de iCloud, que nos vuelva a dejar todo igual como estaba. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, le daremos a instalar, ok, pues el sistema dirá, pues me falta un giga, pues te desinstalo Word, Pages, con eso ya te lo instalo y luego te lo vuelvo a instalar y tú mira. Exacto, para nosotros eso será completamente transparente, no lo veremos, simplemente veremos pues quizás el indicador de que se está avanzando en la actualización de la versión de iOS, ¿no? Pero funcionará de esta manera, se borrarán aplicaciones que nosotros tenemos instaladas para liberar espacio y así tener espacio suficiente para hacer la actualización y luego se recuperará, al final va a ser completamente transparente, todo sí, lo tendremos exactamente final, igual, ¿no? Contaremos. Exacto, perfecto. Bueno, es una gran novedad. Poquito más, Guille. Simplemente deciros que este mes de julio saldrá la beta pública y ahí ya os animaremos, quizás, y os enseñaremos incluso cómo instalar esta beta pública. Ahora mismo estamos en beta 2. Yo todavía no recomendaría a nadie que se pusiera iOS 9, nada más que para instalarlo, verlo, ver las novedades por sí mismo y ya está, porque no es usable, da muchos fallos. Sigue fallando Telegram y otras muchas aplicaciones, ¿no? Sí, o sea, el sistema va bien, pero como o sea, las aplicaciones del sistema tampoco las usamos tanto, dependemos de aplicaciones de terceros, pues no, o sea, no se puede usar. Claro. Telegram se sigue colgando al escribir más de una línea, WhatsApp pues también. Entonces, quien la haya querido probar, seguro que ya la ha probado en beta 1, que no se preocupe en instalar la beta 2, que no hay novedades salvo lo que habéis visto. Y sí, el sistema va un poquito más fluido, pero me da a mí que este año no vamos a ser como otros años, que cada beta que salía era ahí una lista de novedades enorme, sino que es lo que nos han presentado, irán puliéndolo poco a poco, pero no esperemos ya grandes cosas porque en sí iOS 9 tampoco es tan grande. Con esto más o menos, chicos, cubrimos todas las novedades de iOS 9 hasta el momento. En las próximas betas, si sale alguna cosa que no teníamos, pues simplemente os haremos otro vídeo para informaros. Si tenemos lo mismo y simplemente cambia el rendimiento, bueno, en isenacode.com os escribiremos nuestras experiencias con las betas y os diremos, oye, pues merece la pena instalarla, no merece la pena, y os informaremos sobre todo en isenacode.com, que es donde lo tenemos todo centralizado, ¿no? Desde los podcasts, los vídeos de YouTube y sobre todo los artículos informativos de todo este tipo de cosas. Nada más, Guille, nos vemos en un próximo vídeo, ¿no? Que te vas a comprar el Apple Watch, ¿no? Tú.
en 2 días, sí. Ya hablaremos tú y yo. Tendréis vídeo del Apple Watch. Hasta la próxima, chicos. Chao. Chao.